nos acaban de sacar de esa pinche Gucci, que no sé. Ya se fue la discriminación de nuevo. Ya no. Yo sabía que estaban grabando, pero. Esto lo compramos también para esto. What's up, mira, nosotros hoy nos encontramos en un nuevo video. El video de hoy se va a tratar de que vamos ahorita hacia la tienda Gucci a ver qué podemos encontrar o qué puedes tú comprar con 100 dólares, 100 lanitas. Esperemos encontremos una gran variedad de cosas o qué opciones tenemos para comprar con 100 dólares. Aquí andamos siempre al millón. Al millón y pasaditos, así que acompáñenos. Ahorita nos encontramos en el tráfico que está un buen, pero nos vamos hacia ahorita hacia la tienda. ¡Mua! A ver, ¿qué podemos encontrar con 100 dolaritos? Yo sé que este es un video nuevo, pero vamos a ver que esta tienda muy privilegiada, muy reconocida a nivel mundial. Así que vamos a ver de qué encontramos ahí. Esperemos encontremos algo bien. Podemos encontrar que alguna bufanda, que alguna carterita por ahí. No sabemos, vamos a dar este vistazo. ¡Muah! Pues nos acaban de sacar de esa pinche Gucci que no se puede grabar, pero pues ahorita vamos. Sí, ahorita vamos para otra tienda que está por acá cerca. A ver qué show, a ver si podemos ahí grabar y ahorita les dejamos lo que venga. ¡Muah! Y ahorita vemos. Hay mucha fila aquí, ¿verdad? Sí, güey. Demasiada para entrar a la tienda. Está muy lleno. Vamos a ver qué show encontramos. ¿Qué podemos comprar con 100 dólares? A ver si un agua con que sea. Pero aquí estamos grabando, pero no se han dado cuenta. De hecho, ya nos dijeron que no grabemos, que nos van a sacar. Tienes una bolsa así, güey, para meter las racas, güey. Que los ladrillos de perico, güey. Y sí, hay unos bloquecitos, unos. ¿Cuánto le caberán aquí? ¿Cuántas libritas? Unos. 12 libritas, Akira. O puros billetitos de a dólar, viejo. Se nos queda el verano machín, viejo, se nos queda el verano machín. La neta, sí. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí por 100 varitos. Lentes, tiene una gran variedad de lentes también. Variedad machín. De lentesukis. Así como de Bad Bunny. Sí, sí, está bien perro, güey. Mira esta mamá, güey. Ah, viejo, de princesita. Perro. Esto es de Robocop. De Robocop. A ver. Ah, viejo. Chachazo. No, no. Sí, güey. No van a terminar sacando la verga. Aquí es un vidrio. De verga, güey, no mames. Las bufandas, güey. Más bufanduquis. A ver. También. No mames. No mames, güey. 230, güey. Venimos a criticar a la tienda. Sí, ya que no están dejando grabar. A ver, mochilitos por aquí. Tienen una gran variedad, la verdad. Sí. De verdad tienen una gran variedad, ¿eh? Me sorprenden los precios están. Pero vamos a ver. A ver si nos alcanza para una mochilita de estas. No creo, güey. No, a ver, tenisitos aquí. La tienen la mera grasita. La mera grasita de aquí. Algo bien, viejo. ¿Sí te comprarías eso, güey? Nah, güey, todo bien. También culeros, güey, no más. A ver, este par de. Están perros, güey. ¿Los mataperros 3000? Sí están chidos, güey. Sí pasan, algo bien. ¿Cuánto crees? A ver. ¿Cuánto crees que cuestan, güey? Unos 800 baros. Sí. Están perros, sí. La neta sí laten, güey. No somos pinches influencers famosos, vamos a comprar estas madres. Ah, las tienen de naranja, güey, no mames. ¿Cuánto valen esas madres? 225. Lo que hacemos en una hora, güey. Lo que hacemos en una hora. Guantes de la Mona Lisa, calcetines de mi abuelita. Estos lentitos se vieron que están al revés, pero sí pasan. A ver, vamos a probárnoslos. ¿Qué rollo aquí? Se nos queda mirando machín aquí. Sí, se nos, güey, queda mirando. Piensan que andamos grabando, pero todo controlado. Creo, creo que ya saben que sí andan grabando. Están chuecos estos pinches lentecillos ahí, buchones. Oh, viejo. Aquí nos vale. Hagamos, arreglamos todo. Chao, chao. Para ir en el Razer Sondi. El Razer Sondi, humor. Dile aquí al viejón. Viejón, necesitamos de tu ayuda. Aquí están las bufanduki. Excuse me, viejón. Pardon me, sir. Dude, are you leaving? Oh, okay. I'm sorry. A la verga, nos discriminan por ser mexicanos, hijos de la verga. Yo creo que esta bolsita sí cuesta 100 dólares. A ver, qué gran variedad hay por aquí. Machín. Excuse me, sir. Aquí nos va a enseñar cero discriminación aquí el viejón. Cero discriminación. Este sí es chido. Sí, se ve que es chido, güey. No anda de culón. This? Ah, viejo, mira. This one, but the brown one. Brown one, okay. This color is still 165. Okay. But brown one is like 85. 85? Before was like 65. Before was like 550. ¿Lo sabes? Limit. A ver, póntela, viejo, póntela. Que se vea. Qué show aquí. ¿Ahí se pone? ¡Ah, perro! Pinche sicario, la. ¿Sí? Algo bien, está perra, ¿eh? Ah, perro, sí me gustó. A lo que nos dice que esta valiente es 500 baros. Ya viene para el winter. ¿Y ahorita? ¿Y ahorita vale? ¿Y ahorita vale cuánto? 165. Algo bien, algo leve. Así que vamos a ver aquí qué más encontramos. Tiene una gran variedad de bufandas aquí.
La verdad, todo dar verdes. Hay quienes más, perdón si no se ve muy bien o un poco lente, pero pues andamos grabando aquí disimuladamente. Pues que se me hacen perras en estas, pues están bien caras. Mira, estas están más perras. Mira esta, güey. ¡Ah, perro! Esa bufanduki. Esa sí cuesta como 1,000, güey. Vamos a decir que hay una bufanda ahorita que cuesta, ¿cuánto vale? ¿85, digo? 85, dices, pero a ver si la encuentro. ¿85 baros? O sea, vamos a ver. Oh, ya no la tienen. Ya no la tienen. Oh, ok. Y ya se fue a la discriminación de nuevo. Ya nos quiere entender porque dice que estamos... De hecho, ya nos dijeron hace rato, no, loco, a lo que venimos. ¿Ya nos pegamos? No, dile, ¿qué tiene? Nos van a mostrar unos calcetines. Parece que la bufanda se agotó. Y vamos a... 290 es el sí, 290, lo más barato. 120. ¿Oh, sí? ¿Llegaste unos calcetines? Simón, esos, güey. Ya nos van a ayudar aquí, viejo. Porque en una semana nos vamos a ir a Australia. Mirá, usted, esos... Sí. Parece que tienen esos en ese precio, entre 100 baros. Así que vamos a ver ahorita qué podemos encontrar. Vamos a ver. Fue la que nos dijo hace rato que no grabáramos. Sí. Y estos están a 120. 120. 120. Y están perros esos. Y estos a 140. A ver, yo pienso que nos vamos a llevar estos. ¿Se van a llevar esos? Sí, Simón. So you want one or two? Just one. One is good? Yeah. Dos calcetines, uno y dos. Anything else you're looking? Mira, yeah, nos quiere vender más aquí la morrita, nos quiere vender más. Tenemos varias variedades entre ese rango. Tenemos unos calcetines, ciento, ¿cuánto? 120. Este está 50. Esta es una bufanda, 129. Tenemos unos... A ver. Aquí un perfume de 50 baros Gucci. ¿Nos llevaremos calcetines? ¿Cuál nos recomiendas tú a ver de estos? ¿Este o este? Yo me llevaron los calcetines. Calcetines, ¿verdad? Estábamos aquí el compa, nos atendió bien chingón. Aquí tienen gran variedad también de cinturones, ¿saben? Ahí. ¿Este? Oh, viejo, a ver si se alcanza a ver bien por el lente. Bien, mucho gusto. Bien, mucho aquí gusto. Los tenisitos, también tienen mucha variedad. Dale. ¿Cómo están estos? ¿Cómo cuánto valen estos? A ver. ¿Qué rollo? ¿Si no los van a...? Sí, 465 estos. Estos son los que me quiero comprar yo, raza. A ver. Estos de aquí están perros. Están mamalones para matar a los gatos, para patearlos. Simón. 475 aquí los para matar cucarachas. Para zapateado, ¿cuál estarían buenos para zapateado? Chepata de Michael Jordan, güey. Puta patísima la... Mira nomás. No, mami. Le caben dos patas ahí, el tobillo. A ver, ¿cuál tenían buenos para sembrar? Esos para sembrar elote. ¿Elote? Estos de aquí, güey. Estos. Ah, viejo. No, güey, son como para salir el día de muertos, güey. Porque estamos recibiendo como que tienen que caer el palo. Sí, güey, ya rato nos está mirando y nos está siguiendo. Tenemos aquí a esta muchacha que nos está... Sigue y sigue esta. Ya vamos a pagar los calzones. Vámonos. Ya. Calcetines. Son los calcetines para la socks party later. Socks en Spanish es calcetines. Sí, nos anda, sigue desde hace rato. Pero ni pedo. ¿Es tiempo de pagar? Oh, thank you. ¿Qué andamos? El compa Kevin. Mi respeto para Johan y Kevin, que nos ayudó machín. Nos enseñó los calcetines, las bufandas. Ah, nos anduvo aquí enseñando que tenemos, ayudando todo, la neta, viejón. Dale, a la orden. A la orden. A la orden, pa. Vayan buscando qué otra cosa vamos a, qué nos va a meter. A ver. ¿Qué nos quiere vender? ¿Qué nos va a vender a ver por aquí? ¿Qué otra cosa tiene? ¿Eso es cuánto? $155. About $155. How much are those black ones? Or like this? $155. Oh, $155. El pino fue correcto. paniqué, güey. ¿Listo? Get the receipt. The recibo. Yeah. Thank you. Thank you. Vamos a comprar la bolsita, Gucci. Just make sure the camera's pointing down. Yeah, I can't get you. Oh, sorry. Yeah, sorry. Yeah. Yo sabía que están grabando, pero... Pues entramos a la Gucci y preguntamos, ¿tienen una alfombra? Preguntamos qué podíamos comprar con $100. Y al parecer tenían una... Bufanda. Bufanda. Una bufanda que costaba como 89, 85, por ahí. 85, más o menos, por ahí. Por ahí, pero no la tenían. La buscaron y no la tenían. Y pues nos compramos unos calcetines Gucci North Face. O sea, ustedes ya saben que por 100 baros pueden comprar unos calcetines
De hecho, tenían otros que también no los tenían en venta ahorita, que se agotaron. Pero estos son los más que pueden comprar ustedes por 100 varos. Que este fue su real precio. ¿Cuánto fue su real precio? A ver, muéstralo ahí. Siento que 20... 120. Fueron, aquí fueron, a ver, 120 varos. Miren, esto fue lo que costó a los calcetines. 120 varos. Ahí está el pinche recibo. Para que vayan y digan. Aquí está la tienda, miren nomás. Oh, papá, que no vamos haciendo el video. De hecho, nos estaban diciendo que no grabáramos desde que entramos. Desde que entramos está prohibido, pues, pero... Bueno, está prohibido grabarle las caras a los empleados. De hecho, desde que entramos no nos dejaron grabar, nos dijeron que no estuviéramos grabando, que la cámara apuntando abajo, pero anduvimos arriesgando todo para este video. Espero no nos vayan a banear de la tienda Gucci si llegan a ver este video, pero la verdad no arriesgamos, todo sea para un video de ustedes y sí. Espero le den like. Denle like, compartan y suscríbanse. No olviden también poner en los comentarios qué otra tienda les gustaría que fuéramos y comprar con $100. Pónganos en los comentarios qué más les gustaría que intentáramos o que fuéramos a alguna tienda y comprar con $100. ¡Mua! ¡Mua! Sí se puede comprar con $100, la verdad, quedé sorprendido porque yo pensé que estaba mucho más caro. Hay muchas cosas muy, muy caras, por cierto. Pero pues hay de todos los precios, hay de todos los gustos. Mira, aquí están, mire. Esto es lo que compramos por 100 varitos. Unos calcetines y pues la verdad nos vamos muy contentos. Son una colaboración con North Face. Miren nomás. O sea, muy, muy cómodo se ven, muy material, muy, muy bien hecho, la verdad. Está muy bien hechecito todo. Kevin fue la persona que nos ayudó, la verdad. Mi respeto para el viejo. Un saludo por ahí si, mira, si, llega, si llega a mirar este video. Sí. Muy contentos. Por 100 varitos, miren. ¿Sí?